interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TVO. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Bienvenidos a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio que cada sábado usted esté conectado con nosotros. Para nosotros es un inmenso privilegio tener a un amigo, un hermano, una persona de mis afectos, de muchos años. Tenemos historias juntos. Yo he aprendido de él, yo he visto cómo él ha crecido y me siento honrado con verlo en este desplazamiento desde el momento en que lo conocí hasta el momento actual. Él es Michael Miguel Holguín. Bienvenido, hermano. Mariano, me da mucho gusto saludarte en este momento. Gracias, de verdad que sí, porque tienes algo que yo no he podido atrapar ni interiorizar. Y es esa pulcritud, esa perfección, esa manera elegantísima de vestirte. Yo quisiera algún día coger un curso contigo. Hasta ahora los intentos han sido fallidos. Un abrazo. Qué va. Usted es un hombre elegante, elegantísimo. Y nosotros estamos muy felices de que tú seas la persona que siempre eres, la persona afable, la persona amena, la persona abierta, siempre cercana. Pero además también los que te conocemos, como yo, que no conocemos solo a la figura mercadológica que ha llevado a la comunicación, sino a ese ser humano preparadísimo, que conceptualiza, que se preparó y que también tiene un compromiso social. A esos dos seres humanos que representan el Michael Miguel Holguín, a esos dos los conozco, a esos dos los aprecio. Michael,
Amén. Que amén. Un ejercicio, aquí estoy. Un ejercicio electoral en las elecciones municipales recién pasadas. Me sorprendí cuando vi que lanzaste una candidatura a la alcaldía con un constructo de razonamiento muy preparado. Y dije, me sorprendí, no por la parte de que tú pudieras o no, sino que te decidiera a participar en esta contienda electoral marcada por el dinero, marcada por el asistencialismo, marcada por la tradición. Y tú venir a tratar de romper eso tradicional, a competir con los elefantes que manejan el dinero, el establishment, el poder de esta nación, pues me sorprendió. ¿A qué se debió? Bueno, yo tengo un pensamiento político construido, construido con amor, construido con tenacidad, que fue construido a través de los años, y ese proyecto se sintetiza en lo que yo llamo República Próspera. Yo tengo 25 años construyendo los fundamentos de la República Próspera. En República Dominicana hay un problema fundamental, que es uno que se divide en dos. Uno, aquí necesitamos producir más riqueza. Uno, necesitamos producir más riqueza. Y dos, la riqueza que producimos todos y todas tiene que ser democrática y obligatoriamente mejor repartida. Nos han engañado rotundamente diciéndonos que somos un país que vamos hacia el bienestar. No, hacia el bienestar va un grupito que cada día es más pequeño. Y yo sé que la gente que me escucha quizás no le preste la debida atención a esto que yo estoy diciendo. Porque una de las características de la época es hacer que la gente no le preste atención a las cosas fundamentales. Y yo quiero decir aquí, para contestar tu pregunta, Mariano, yo tenía un objetivo en las elecciones municipales y era visibilizarme. Porque todo el mundo me conoce como animador. El país completito sabe que yo soy animador, comunicador de hace 40 años. Pero la gente no conocía que detrás del animador hay un activista social y político con un proyecto. Yo tengo un proyecto de nación que se llama la Revolución Prosperidad y o República Próspera. La participación mía fue ridícula casi en las elecciones. Fue una cosa que fue un suicidio y lo quiero explicar. Primero, aquí hay 4 o 5 partidos que manejan una estructura económica monumental, poderosa. En una sociedad dineraria como es la República Dominicana siglo XXI, el que tiene el dinero es el que gana. El que tiene el dinero es el que gana. No hay otra. Aquí no hay ideología. Aquí no hay estrategia. Aquí penoso no hay táctica. Aquí no hay táctica. Aquí solamente hay dinero y gente bien vestida. Yo sabía, obviamente, pero tenía que visibilizarme. Yo debo de comenzar a desmontar el animador para darle paso al dirigente político. Y fue eso lo que hice. Yo no invertí. O sea, Michael. Mariano, usted sabe lo que voy a decir en continuación para darte el paso ahí. Yo no invertí 10 mil pesos. A mí solamente se me invirtió, cosa que agradezco mucho al señor Porfirio López Nieto, agradezco mucho, se me invirtió un dinerito, una migajita, 10 mil dólares pueden ser, en las redes sociales, solamente durante 2 meses. Después yo no invertí 10 mil pesos, uno. Y para que me digas ahí,
Aquí hay un problema central, don Mariano. Los cuatro partidos grandes, o los cinco, han convertido la política en politiquería. Ellos no tienen propuesta, número uno. Y número dos, cuando tú, huyéndole a las deformaciones de los cuatro o cinco partidos grandes que están realmente deformados, tú te mandas para los partidos pequeños. Un hombre como yo no puede estar al lado de don Miguel Vargas, ni de Danilo, ni de Leonel. No puedo estar porque yo tengo una energía distinta, un proyecto en mi mente distinto. Ahora, cuando tú te vas a un partido pequeño, don Mariano, el asunto es peor, porque ahí no hay nada, absolutamente nada. Es por eso que yo creo que ha llegado la hora sagrada, la hora seria, de que, entendiendo que la República Dominicana está en peligro, ha llegado la hora de que participemos los buenos dominicanos que creemos que esta República Dominicana es salvable. Tú me estás diciendo entonces que tu candidatura obedeció a una estrategia de comunicación, de visibilidad y notoriedad del Michael Miguel político, de ese que estudió ciencias políticas en Chile, para sustituir la percepción del Michael Miguel animador. Sí, así es. Quiero decir, porque yo solamente me debo la verdad, que yo no estoy satisfecho del todo con mi participación. Yo tenía muchos problemas. Yo el año pasado tuve un gran fracaso económico. Y hice un evento cultural ambicioso y no me funcionó. Aquí en este país la gente no apoya la cultura. Aquí los medios no apoyan la cultura. Y entonces yo fracasé el año pasado. Con ese dolor y esa frustración del fracaso, me vi en la necesidad de aceptar esa propuesta que primero me la hizo Milton Morrison, y, cosa que agradezco infinitamente, vi la posibilidad de visibilizarme, que era mi objetivo. No se logró a través de Milton Morrison, porque en una primera etapa a Milton le negaron la legalidad del partido País Posible, y con su anuencia, entonces pasé al Partido Verde, donde finalmente participé, cosa que le agradezco al presidente Antolín Polanco su distinción. Ahora, yo cumplí con visibilizarme. Yo, aunque no fue mi mejor momento, porque tenía mucha presión, fue un asunto muy rápido, fue muy sinuoso el proceso. Ya viste que la Junta Central Electoral tuvo que parar el proceso en un momento determinado, sin recursos. Yo no hice un spot publicitario, ni tampoco tenía una valla. Fue muy rápido todo y no quise entrar en una inversión loca. Yo solamente quería visibilizarlo. O sea, no fue mi mejor participación. Quiero decirlo aquí en tu programa. No estoy satisfecho con mi participación. Ahora, tenía demasiada presión. Sin embargo, algo sí quedó claro. Primero, participé. Y si bien es cierto que no saqué los números que un hombre como yo debe de sacar, porque yo no oye, qué verdad más terrible la que yo te voy a dar ahora. Por un montón de razones, el Partido Verde Dominicano no tenía un representante en ninguna de las mesas del Distrito Nacional. Por un montón de razones. Eso es demasiado. Sin valla, sin spot, sin nadie que defendiera tu voto. Que quiero informarte, Mariano, que esas elecciones municipales no del todo fueron limpias. Pero ok. No. Porque el sistema electoral dominicano está viciado. Ya tú ves todavía cómo está la gente de Luis Abinader protestando por lo que no tiene dinero. Por lo de la seguridad de Luis. No tiene representación, y el que no tiene representación en las mesas, sus votos son peligrosos. Totalmente, Mariano. Entonces, bueno, pero yo quiero que el país sepa que yo perdí. Que el país sepa, que escuche que yo perdí. Perdí de manera pírrica, ridícula. Ahora bien, yo pienso que si bien es cierto eso,
también yo gané. Porque yo quiero que este país sepa lo siguiente. Y qué bueno que es en el programa de un amigo, donde yo lo voy a poder decir de manera tranquila. Aquí nadie me presiona. En República Dominicana, de manera emergente, hace falta una fuerza política y social reideologizada, de verdadero compromiso con la nación, con un verdadero proyecto de transformación. Si ese proyecto, si esa fuerza social y política no aparece en un tiempo breve, yo digo, y lo digo con total seriedad, que caminamos realmente al colapso. Porque la política se ha convertido en una politiquería. Porque esa democracia dominicana ya no tiene cómo enfrentar el narcotráfico. Aquí hay un investigador que se llama Ángel Martínez. Y ese habla de narcotráfico todos los días. Y nadie le presta caso. Nadie le hace caso. Porque el narcotráfico no nos impacta. Porque la corrupción la vemos como algo normal. Porque un partido desideologizado lo vemos como algo normal. Y yo quiero que este pueblo sepa que en este momento histórico aquí hace falta una fuerza social de verdadero compromiso con la República Dominicana. Yo estoy de acuerdo contigo. Aquí hace falta una ruptura con seriedad, con la permisibilidad que ha cambiado y que ha revisado los principios y valores. Aquí hace falta que viremos el pantalón de adentro hacia afuera y empecemos a ver la pobredumbre que desde dentro, los que están desde afuera como simples observadores no lo ven. Por eso usted escucha que los mismos diputados denuncian compras de diputados para ciertas votaciones en el Congreso. Ellos mismos lo denuncian. Por eso usted ve que ellos mismos incluso denuncian que en el Congreso se ha llenado de empresarios que responden a industrias y no a la población que lo votó. Por eso usted ve que se ha llenado de riferos. No tengo nada en contra de empresarios que viven de las bancas de apuesta. Por ejemplo, Mariano, algo que un ejemplo que es válido y lo quiero decir. O por ejemplo, que Frederick Martínez, el Pachá, que es un muchacho, un súper animador, muy buen animador, pero descalificado para hablar de temas políticos. No ha preparado. Pero descalificado. Pero, sin embargo, Frederick Martínez, el último libro que leyó. Óigame, el último libro. El último libro que leyó Frederick Martínez debió ser Matemática Coquito. El último libro que debió haber leído. Entonces, la política está tan deformada, está tan cherchosa, le falta tanto rigor que en este país no hay nada. O por ejemplo, me dice un amigo mío, John Berry, que cada rato está en el palacio, mi amigo John Berry, cada rato está en el palacio. Oye, pero ¿y qué sociedad es esta? John, que me perdone, yo ni mi hermano, pero tú cada vez nueva oposición al palacio, pero que lo que debería hacer es que León David, Premio Nacional de Literatura 2020, vaya cada rato al palacio, por ejemplo, o que lo distingan, además lo que vaya. No, además, esta Michael, chercha. ¿Qué hace un candidato de la oposición a cada rato en el palacio? Es una chercha. Yo, Michael, mira, tenemos de... yo he invitado a algunos cibernautas de nuestros programas, de los asiduos de nuestros programas enfrentados e Imagen Pública Televisión, a que participe contigo, conmigo aquí, claro, y que pueda hacer preguntas. Gamboa Disla vive en New York y es un amigo. Y le pedí a algunos de ellos que entraran para que tuvieran la cortesía y la oportunidad de hacerte preguntas, así como yo te la hago, de estar contigo cara a cara. Porque la televisión hoy es otra cosa. La televisión hoy no es el tipo formal que viene con un cuestionario y te hace preguntas para facilitarte la vida y que tú tengas una visibilidad mejor. Yo creo que tú tienes una visibilidad mejor
cuando nosotros desafiamos tu intelecto, cuando desafiamos tus emociones y tú demuestras de qué estás hecho. Gamboa Dile está con nosotros. Gamboa, activa tu micrófono, por favor, y tu cámara para que tengas la oportunidad de saludar a Michael y de hacerle algún comentario, alguna pregunta. Buenas noches, Gamboa. Un placer. Buena. ¿Cómo está usted, don Mariano? Buenos días a Michael Miguel también. Un placer, encantado. Sí, déjeme decirle que Michael me encanta a mí. Tremendo animador, gran persona. Gracias. Siempre he seguido. Bueno, cuando él venía aquí, iba a los sitios donde, ¿cómo que se llama aquí? Cirilo Morón. 809. Que, a 809. O la casa del mofongo. No, fue a 809, fue que fui. De Cirilo Morón. Sí, a verlo ahí una noche. Estaba Guasón Brazo. Mi pregunta es, y muy contento de verdad, Michael, que usted haya, por lo menos, salirse de animador para presentar lo que usted es. Y quizá usted no ganó, no se sienta que usted ganó bastante, déjeme decirle, no se sienta mal. Sí, porque eso es lo que necesitamos, gente como usted, que sabe pronunciarse, sabe el sentir del pueblo, y esos son los tipos de personas que nosotros necesitamos. Pero como dicen, usted no estaba en un partido grande, sabe que, como dice don Mariano, que ese elefante del dinero lo iba a aplastar, ¿usted me entiende? Claro, y qué Y le auguro mucho éxito, porque usted es gran persona, de verdad que sí. Gracias. Le auguro mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, Gamboa. Michael, tu formación. ¿No me preguntó él? Gamboa, ¿quiere preguntarle alguna cosa? ¿Quiere hacerle algún cuestionamiento? Bueno, sí. Quisiera preguntarle, ya que pasó todo esto de la municipalidad, ¿Qué piensa hacer? ¿Si se va a adherir a cualquier otro partido o va a seguir su mismo partido donde está? ¿Si va a apoyar a alguien en particular? Qué buena pregunta. Excelente pregunta. Muy buena pregunta. Gracias. Aquí hay una necesidad en este país seria. Estamos hablando de cosas serias. Y es, aquí no hay un proyecto político que verdaderamente estudie, trabaje la transformación de la República. Y producto de que el capitalismo está agotado, que tiene el capitalismo que buscar otras formas para realizarse, producto de que ese capitalismo industrial y digital cada día produce menos empleos. Cada día el capitalismo produce menos empleos. Es un destructor de empleos. Uno. Dos. Cada día ese capitalismo destruye más la tierra. Por eso el calentamiento global y el cambio climático. Cada día ese capitalismo destruye más la familia. Cada día ese capitalismo destruye más la sociedad. Es por eso que inclusive en el Partido Demócrata en Estados Unidos se levanta un Bernie Sanders, se levanta una joven que se llama Alexandria. Alexandria es una joven que pertenece a un sistema que se llama socialismo democrático, que no es comunista, que parte de Marx en el principio, pero se va socializando, se va aclimatando. Y el socialismo democrático, por ejemplo, Mujica es socialismo socialista democrático. Andrés Manuel López Obrador es socialista democrático. En Grecia, en Italia, en todas partes del mundo se está levantando una propuesta diferenciadora que se llama socialista democrático. ¿Quién habla entonces? Está trabajando hace un tiempecito ya en un socialismo democrático verde. Yo estoy estructurando a nivel nacional una propuesta. Y esa propuesta y este instrumento socialista democrático verde se lo voy a presentar al Partido Verde Dominicano con la intención de que lo asuma. Si el Partido Verde Dominicano, que es el partido en el que yo participé en las elecciones municipales,
acepta esta estructura nacional. Entonces, en el 2024, mucha gente diferente, mucha gente distinta, tendrá una plataforma realmente con aspiraciones de transformación, tendrá esa plataforma ahí. Si no lo acepta por X motivo, por mil razones, yo tendré que hacer un sacrificio más, y es luchar por la construcción de un nuevo partido político en la República Dominicana. Michael, permíteme ir a un corte comercial y tras la pausa continuamos contigo para cumplir con nuestros patrocinadores. Michael Miguel Holguín es mi invitado. Estamos conversando con él. Hay otros amigos que se están conectando para participar de esta comunicación plural, de esta entrevista con uno de los talentos más completo de la televisión dominicana, un hombre formado en la trinchera del deber, con conocimiento, con mucha cultura, pocos, lo digo con propiedad, de su área de desempeño, comunicación, pueden debatir conceptos políticos, como hoy estamos debatiendo con Michael Miguel Holguín. Para mí es un honor, un placer, porque lo conozco, porque sé sus raíces, porque he compartido con él historias, y porque estoy orgulloso de pertenecer a ese círculo de sus amigos. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Volvemos en brevísimos minutos. Volques. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TVO. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo, te amo. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Regreso Imagen Pública Televisión, un honor, un placer. Usted tiene varias maneras de conectar con nosotros. Por el canal 60 de Altiz, perdón, de Claro, el 38 de Altiz, el 38 de Éxito Visión, el 1 de Win Telecom, el 30 de Cablenet, por YouTube, por Imagen Pública TV, por www.citv.com.do. Son muchas las maneras que usted tiene para ver este programa diseñado para que usted se informe. Nosotros no venimos aquí a hablar, como dicen en los campos, tripe guiro, hablar cosas que a usted no le quede algún elemento de crecimiento, de sabiduría, de,
de espacio para que usted haga neuroplasticidad en su cerebro. Este programa está diseñado para que usted, esa hora que va a invertir, le quede algo. Pueda replantearse algunos conceptos que a lo mejor usted entiende que sabe. Esto es Imagen Pública Televisión. Y mi invitado es Michael Miguel Holguín, un hombre de la televisión, pero también un hombre del patio, del barrio, de la provincia, el hombre de los municipios, el hombre que ha recorrido el país haciendo cosas que usted no sabe. Y de esas cosas vamos a hablar hoy. Michael, tu proyecto social, yo sé que tú durante muchos años has sacado una parte importante de tus ingresos para un proyecto social que desde hace más de 20 años que tengo relación contigo. Mi hija tiene dos años y todavía no había ni nacido. Y ya nosotros éramos contertulios y te veía en esa actividad. Y sé que hasta el sol de hoy es una actividad importante y primaria para ti. ¿Qué haces en ella? Descríbenosla a aquellos que no se han enterado qué ha estado Michael Miguel haciendo en estos años. Yo tengo 25 años construyendo un pensamiento. Yo doy charlas gratis en el país entero. Me llama cualquier persona del país, me dice, yo quiero una charla de las tuyas en restauración de jabón, ¿verdad? Y yo voy. Con mucho gusto, no hay que pagarme gasolina, no hay que pagarme nada. Yo voy y doy la charla y quiero informarte que mis charlas son muy buenas. A la gente le gusta mucho. ¿Qué promuevo yo en esas charlas? Promuevo el pensamiento de Juan Pablo Duarte, que es un pensamiento que se ha ido quedando lejos del accionar político dominicano. Yo promuevo las nuevas ideas de América Latina. Por ejemplo, le decía yo al presidente Fernández, y él luego me llamó, me puso a alguien a llamarme detrás, que hay un filósofo que yo le doy seguimiento, que es argentino, pero vive en México, que se llama Enrique Dussel. Enrique Dussel es el filósofo que está construyendo la filosofía de liberación latinoamericana. Él está diciendo que ya los latinoamericanos no tenemos que estar fijándonos en el modelo europeo. El eurocentrismo tiene que ser una visión del pasado. América Latina tiene condiciones para construir su filosofía, para construir su visión objetiva y científica de su realidad. Es por eso que Enrique Dussel está hablando de colonialismo, está hablando de filosofía de la liberación y está hablando de un tema que yo pienso que es el tema, un tema importante para entender América Latina. Los evangélicos conservadores. Aquí hay una iglesia evangélica que los números dicen que ha desplazado a la iglesia católica en el continente y en Europa también. Pero ¿qué pasa con esos evangélicos? Y aquí nosotros lo vemos. Es un evangélico, es un protestante que, contrario al espíritu de la reforma de Martín Lutero, este se ha hecho conservador. Y tú ves pastores haciéndole el coro al establishment, haciéndole el coro a los poderosos. Aquí en América Latina hay un movimiento increciendo de iglesias que, en vez de cuestionar con espíritu de Jesucristo las barbaridades que el poder comete con el pueblo, aquí lo que hay un evangélico haciéndole coro. Yo conozco quien habla, conoce un concilio que hizo una alianza con una candidata y le quedó mal, porque el cristianismo contemporáneo es un cristianismo secular. Por eso tú ves la iglesia llena de gente, don Mariano. Esas alianzas son económicas, Michael. Económicas. Sin nada de espiritualidad. Esos concilios no buscan más que beneficios económicos. Una cosa lamentable. Y justamente por eso, Mariano,
un fenómeno importante en América Latina es ese evangélico que hace causa común con el explotador, con el narco. Aquí hay iglesias. Negando su esencia. Totalmente. La esencia totalmente del evangelio es Jesús. Y Jesús lo que era precisamente era un líder que se rebelaba contra lo establecido, respetándolo, pero negando la opresión, negando que ese establishment pueda manejar hacia lo malo al ser humano. Claro. Y eso lo están negando ese evangelio. Claro, es una condición importante para entender los fracasos y los éxitos de América Latina hoy día. Por ejemplo, en Bolivia fue ese evangelismo retrógrado el que tumbó a Evo, con razón o sin ella, pero participó de una manera incorrecta. O lo mismo que pasó en México, donde Andrés Manuel López Obrador articuló, o también en Estados Unidos con Donald Trump. Entonces, ese evangelismo eclesial se ha visibilizado en la actividad política, pero de manera incorrecta. Aquí hay un pastor de mucho prestigio que estaba apoyando la reelección de Danilo, la reforma constitucional. Oiga eso, oye qué frescura ante los ojos de Dios. Entonces, ese es un tema importante que hay que discutir. ¿Puede una iglesia evangélica protestante ponerse al servicio del poder? Dice Jesús que no. Es que niega para lo cual está hecho. El primer poder al cual debería ella unirse es al poder de quien lo diseñó. Y el poder de quien diseñó eso va acorde y en defensa de los que indefectiblemente la sociedad debe proteger, que no son regularmente los que manejan el poder. Los que manejan el poder es la clase política dominante, la que tiene el dinero, la que tiene el poder económico, el poder social, y hoy en día más que nunca, el poder de los medios de comunicación, y usted y yo sabemos de eso. Pero tenemos hace mucho tiempo con nosotros aquí a un talento que es mi coanfitrión hoy, Gamboa Disla, es un taxista de la ciudad de Nueva York, está trabajando en estos momentos, pero está con nosotros. Y yo debo ser respetuoso también y permitir que mi coanfitrión te haga los abordajes necesarios. Gabo, activa tu micrófono, por favor, para que si tiene algún abordaje, alguna pregunta, algún concepto que quieras manejar y aclarar con Michael Miguel Holguín, lo haga. Activa el micrófono, por favor, Gamboa. Adelante. Quiero decirle a Gamboa que me gustaría que él me hablara un poquito de la comunidad dominicana en Estados Unidos. Hay gente que cree que ellos están en el paraíso, que Estados Unidos es el paraíso, es el sueño americano. Hay gente que cree que es así y ya no es así, Gamboa. Ya para ganarse el dinerito de la casa en Estados Unidos hay que sobretrabajar. Se pasa mucho trabajo, hay muchas discriminaciones y ha llegado el momento de que la comunidad dominicana en Estados Unidos se una, tenga iniciativas novedosas que vayan en beneficio del pueblo dominicano, de allá. Allá hay un sistema de salud, Mariano Gamboa, que no funciona tan bien. Allá la gente no está lavando oro como creemos aquí. Entonces lo que quiero es, ahora que hay diputados de ultramar, ahora que ya tenemos representación en la diáspora, es que sepamos que el pueblo dominicano, el pueblo que vive fuera, también necesita de políticas públicas que le beneficien. También necesita de que el Estado dominicano lo tenga presente. Gamboa. Sí, estoy muy de acuerdo con usted, Michael Miguel. Lo que pasa aquí es que el dominicano en sí es como muy desunido, en realidad. Es muy desunido. Y más cuanto a política también. Porque cada quien jala para su lado, nunca están de acuerdo con una misma idea.
¿Usted me entiende? Y por eso es que la comunidad de nosotros, los políticos de allá, de República Dominicana, usted ve que vienen aquí solamente a lucrarse de nosotros. Por ejemplo, la diáspora completa del mundo, de todos los sitios, nosotros somos los que aportamos el 7 o el 8%, algo así. El 8% del PIB, ¿verdad? El 8% del PIB. Exacto. Y al final nosotros somos los que llevamos toda la carga encima. Nosotros tenemos que pagar los impuestos carísimos, unos vuelos carísimos. Tenemos que pagar para entrar a la República Dominicana. Sí. Entonces, si nosotros fuéramos todos uno, eso cambiaría. Es decir, vamos a suponer el cónsul que está aquí en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que aquí es que vivo, no debería ser de República Dominicana. Tenía que ser un cónsul de nosotros, que sepa que a nosotros nos duele cuando vamos a sacar un pasaporte, un acta de nacimiento, que es súper súper cara, Michael Miguel. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Gamboa. Entonces, esas son de las cosas que nosotros aquí tenemos que aunarnos todos dominicanos, no importa el partido político, porque somos nosotros. Aquí por ejemplo, déjame decirte nosotros algo. Muy golpeada. Déjame decirte algo. Una de las cosas que el Estado dominicano puede hacer por la diáspora es mejorarle su sistema de salud. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la salud es muy costosa y muy inextricable, es compleja. A ti te dicen, mira, en 4 meses ven que te voy a atender para un asunto del corazón, por ejemplo, para una intervención quirúrgica, por ejemplo. Nosotros podríamos, en República Dominicana, abrir la cobertura salud para que un dominicano que vive en New Jersey le sea mejor venir a República Dominicana a atenderse problemas de salud. Diríamos problemas de salud, ¿verdad? Normales. Ya algo extraordinario, obviamente que en Estados Unidos la medicina es mucho más científica. Lo que quiero decir, finalmente, para darle la oportunidad a quien se integra en este momento, es que ya los dominicanos que viven fuera, no del todo pueden vivir de las cosas que consiguen en Estados Unidos, sino que el dominicano que vive fuera también tiene que disfrutar de ciertas cosas que sí le podemos dar en República Dominicana. Bien, quiero darle la bienvenida a César Tobías Obrador. Gracias, César Tobías Rosario Obrador, por integrarte. Activa tu micrófono. Si tienes una salutación para Michael, una pregunta, algún abordaje, este es tu momento, por favor. Buenos días. Gracias por la invitación, don Mariano. Un placer, Michael Miguel. Yo conozco a su hermana Teani. Ella trabajaba en el Banreserva y su esposo José Rosa. Fuimos compañeros de trabajo. Así mismo, Un placer. Usted, una persona que la televisión es, usted representa algo en la televisión, pero después en su vida personal es otra persona. Usted es una persona muy educada y con mucho conocimiento y sapiencia. Amén. Muchas gracias. Amén. Usted sabe, una pregunta yo le voy a decir. Con todo lo que ha venido de la pandemia y todo, sobre la transformación digital, que nuestra nación está muy atrasada en esa parte, yo no he visto ninguna propuesta de ningún candidato, ya sea a la presidencia, senadores, diputados, cómo cerrar nuestra brecha digital, la cual cada día se va extendiendo más. ¿Por qué? Porque hay personas que no le llega al internet. Y hoy me llegó una documentación de la ONU donde dice que el internet ya es algo como tener la energía eléctrica. Entonces, aquí todavía tenemos problemas con la energía eléctrica de hace 50 o 60 años. El internet. O sea, veo que el internet lo ven como un artículo de lujo aquí, y eso es ya algo primordial para el crecimiento y la educación de una nación. Sí. Yo se lo digo por lo siguiente, y la pregunta que yo le digo es, no vemos propuesta para que nuestro país siga creciendo. Vemos propuestas de hace 50 años, que la luz, que la energía eléctrica, que esto, que construcciones, lo mismo de hace 50 años. No hay una propuesta fresca de cosas nuevas que necesita la nación. Aquí se necesita que la educación se trabaje en varios aspectos, no solamente
la edificación. También hay que, ese material humano que son los docentes, hay que prepararlo para los nuevos tiempos. No solamente dándole una computadora, no. Eso es parte, pero hay que trabajarlo, hay que capacitarlo en varios aspectos, tanto en lo intelectual, también en lo emocional, para saber cómo va a tratar a esos discentes que son los alumnos en una escuela, tanto pública o privada. Michael Miguel. Sí, sí. Yo quiero decirte y decirles que estoy convencido de que estamos viviendo en este momento, hoy es viernes, en este momento estamos viviendo el comienzo, el umbral de un nuevo modelo civilizacional. La pandemia es lo que dio inicio a eso, pero es más que una pandemia. Mi filósofo favorito, Enrique Dussel, dice que... Fue la cámara, Michael. La dice, cámara. Dice Enrique... Sí, parece que entró una llamada de mí. Okay. Ahí está. Mi filósofo, dice Enrique Dussel, que ha llegado la hora de la transmodernidad. Ese liderazgo político que sustituyó a Trujillo y que terminó en 1989, no pudo lograr la transformación que la República Dominicana deseaba en ningún aspecto. Ahora bien, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un instrumento jurídico del 2012, ahí en el prólogo dice lo siguiente: los dominicanos nos vemos en el 2030 como un país próspero. El gran problema de la República Dominicana, el esencial, es la pobreza y la desigualdad. El gran problema es que aquí un capitán de la policía te gana 10 o 15 mil pesos, que son $200 al mes, en un país que ya tiene una seria presencia de narcotráfico. Entonces ese capitán de la policía no puede detener la ilegalidad, no tiene cómo parar la ilegalidad. Y el gran problema ahí, Michael, es que un coronel, con el sueldo que tiene un coronel, pueda comprar un avión, como denunció Guido Gómez Mazara hace un par de semanas. Claro, claro, claro. O sea, aquí hay un problema de narcotráfico, aquí hay un problema de pobreza, desigualdad, que los barrios... Yo fui este fin de semana en mi trabajo habitual a Barahona, seriamente hablando. En Barahona los jóvenes están desesperados. Todo lo que dice la oficialidad de esos programas para la juventud, de esa cobertura de digital, todo eso es una semi-mentira. Eso es un decir, son palabras. O la República Dominicana alcanza un nivel de bienestar digno, o aquí viene un problema en los próximos 3, 4, 5 años. Es más, yo tengo el temor de que si es Luis Abinader el que gana, que según las encuestas puede ganar, según la encuesta hoy, según la de hoy viernes, la frustración que va a vivir este país va a ser incontrolable. Porque aquí no hay de nada real. En realidad, aquí la cultura dominicana, la política dominicana, se ha convertido en un paño con pasta. En pasarle un pañito a las cosas. No hay un deseo de abordar el problema desde la raíz. Entonces, eso que tú dices. Aquí, por ejemplo, aquí hay 5 sectores que tienen que revisarse de manera seria. Uno, el poder político, que no tiene ideología, que no tiene norte, que no tiene propuestas reales. Propuestas reales. Lo voy a decir por tercera vez. Propuestas reales, no mentiras, no paño con pasta. Número 2, el empresariado, que todavía quiere mantener una mano de obra barata, asfixiante, que todavía aquí hay médicos cardiólogos que tienen que tener 4 trabajos para poder alcanzar su nivel, un nivel de vida digno, que quieren mantener una secretaria con 9,000 pesos y acostarse con ella también. Número 3, aquí hay un poder militar
que en vez de ser ponerse al servicio de la patria, es un servil, y lo voy a decir feo, aunque duela, es un lambón del poder, del rico. Lo mandan a comprar, aquí hay coroneles, seriamente, estamos hablando serio, ¿verdad? Claro. Aquí hay coroneles que lo mandan a comprar cebolla al colmado. Sí, a bañar aquí perro. Hay coroneles que, lo mandan a comprar verdura, recaíto, sopita de pollo. Y así no se puede construir una nación. Así no se puede construir una nación. Aquí hay un cuarto sector que es la iglesia. La iglesia contemporánea, la iglesia de hoy, es una iglesia adocenada que le quiere estar haciendo chistecitos al poder, que no ha retomado el proyecto de Jesús. Que le sigue el juego. De verdadera liberación. Y último, los medios de comunicación. ¿Quién habla? Yo trabajo en medio de comunicación. Ahora, yo doy una charla que se llama República Próspera, donde yo digo que los medios de comunicación están al servicio del sistema capitalista neoliberal global. Aquí no, en los medios de comunicación, no donde yo trabajo, ni allí ni aquí no, porque todo es un problema global. Todos los medios de comunicación de la tierra están al servicio del poder. Michael. Y, por ejemplo, vuelvo de nuevo, el tema narcotráfico. Se nos fue el tiempo, Michael. Eso es un tema que ya no se puede tratar en los medios. No, nadie le hace caso. Yo pienso que estamos obligados en este país a un verdadero proceso de transformación de la dominicanidad. Michael Miguel Holguín, gracias por aceptar nuestra invitación a Imagen Pública Televisión. Gracias a mi amigo Gamboa Disla desde New York. Gracias a mi amigo César Rosario Obrador desde República Dominicana, que se unieron para compartir esta entrevista contigo. Muchas hermano, gracias. Te aprecio. Tienes todo mi respeto y mi apoyo en lo que sea que haga siempre, porque sé que lo harás siempre en defensa y a favor de los menos, que somos los más en República Dominicana. Muchas gracias. Feliz día. Hermano, no lo conocía a ninguno de los dos, pero desde ahora aquí estoy a la orden. Bendiciones. Un placer. Bien, gracias, don Mariano. Muchas gracias, Michael. Saludos por allá a la diáspora de Nueva York. Abrazos. Un abrazo, bendiciones. Gracias, Michael. Encantado, bendiciones. Bye, bye. Cuídense, mímanse, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos el próximo sábado. Bye, bye.